La situación actual, ya con el fin del estado de alarma y por lo tanto con la ampliación de la movilidad, con respecto a ello, pues Renfe siempre ha trabajado dando servicio por encima de la demanda conocida, siempre por encima. Ahora sí, en esta nueva situación, lo que va a hacer Renfe en este nuevo contexto es reponer entre el 70 y el 75% de todas las frecuencias que teníamos antes de la pandemia. En el caso de Miranda ya sé que está alto el porcentaje de frecuencias, pero en otras provincias y otras ciudades sí que es verdad que tienen bastante menos frecuencias. Sí, esto significa servicio público. En las obligaciones de servicio público, sí, me corrige el presidente, obligaciones de servicio público, estoy hablando. Entonces, a partir de empezamos en este nuevo, a partir del mes de junio, del mes que viene, empezaremos a plantear entre el 70 y el 75% de las frecuencias de obligaciones de servicio público respecto a las condiciones normales de antes de la pandemia, y la idea es que, pues ya superado este tiempo, podamos ir incrementando estas frecuencias hasta llegar a la normalidad, ¿no? En cualquier caso, los servicios de cercanía, estos todos son servicios de media distancia y avant. En cualquier caso, las cercanías van a estar al 100% en sus prestaciones. Bueno.